Hola, ahora sí. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias Laura, muchas gracias Víctor. Gracias Córdoba, la verdad es que es un honor estar acá. Es verdad, hemos elegido Córdoba para hacer el lanzamiento de este primer entrenamiento masivo que está haciendo AWS en Argentina, por todo este recorrido que Víctor le contaba, por el trabajo que hacemos en conjunto con las empresas, con el gobierno, con la academia, por todo el potencial que encontramos acá. Y porque es una fuente de talento y es un espacio donde nosotros también tenemos que ayudar a seguir desarrollando este talento. Antes les quiero contar un poco qué es AWS, muy cortito, porque por ahí muchos de ustedes no lo saben. Todos conocen seguramente Amazon.com. Amazon.com nace en 1996 y 10 años después Jeff Bezos dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer con toda esta infraestructura que tengo, con toda la innovación que tengo, con todos los niveles de seguridad que tengo, con todo el potencial para escalar? Entonces dice, esto vamos a ponerlo a disponibilidad de empresas, de gobiernos, del mundo de la educación, del mundo de la salud, y así nace Amazon Web Services 10 años después. Una empresa que lo que hace es acompañar a las organizaciones a transformarse, proveyendo infraestructura en la nube y más de 200 soluciones, donde cada uno de ustedes puede acceder utilizando la infraestructura AWS a los mismos niveles de seguridad y a los mismos niveles de innovación que accede la NASA y al mismo precio. Y eso es democratización de la tecnología. Entonces, eso es lo más lindo de la nube, ¿no? De poder escalar, de poder imaginar, de poder dedicarle más tiempo a la innovación que a pensar en si me alcanzo o no mi presupuesto para la infraestructura o cuánto voy a necesitar dentro de 5 años. Y también permite mucho el error, el equivocarse. Bueno, pruebo y si me equivoco vuelvo para atrás. Entonces, esto también es una posibilidad que brinda la nube. Pero para esto necesitamos seguir desarrollándonos para sacar el máximo potencial y seguir desarrollando talento. Y les quiero contar por qué estamos lanzando AWS Entrena Argentina. Habrán visto quizás estos números. El Foro Económico Mundial dice que hay 83 millones de trabajos que para el 2027 van a desaparecer. No es para asustarnos, estamos todos nosotros seguramente incluidos en eso, pero esos trabajos van a desaparecer. La buena noticia es que hay 69 millones de nuevos trabajos que todavía no existen y que vamos a tener que hacer. Y esto cada vez avanza más rápido. Entonces, es muy importante seguir ejercitando la curiosidad, seguir preparándose, seguir entrenándose y seguir mirando quizás estas cosas que antes no habíamos visto, porque hoy la limitación no es tecnológica. La limitación es cultural, la limitación es de talento, y es en el mundo, no es en Córdoba, no es en Argentina, no es en Latinoamérica. Necesitamos seguir preparándonos para toda esta transformación. Y esto que comentaba Víctor, nosotros le encargamos a una consultora que se llama FTI, que haga un análisis del impacto de la adopción de nube en 6 países de Latinoamérica, entre los cuales estaba Argentina, en los próximos 5 años. ¿Qué pasa? Nube, no Amazon, ¿tá? Nube en general y todo lo que use nube. ¿Qué va a pasar con cuál es el impacto que va a generar? Y una de las cosas que va a generar es esto: 1.2 millones de nuevos empleos. Hay 1.2 millones de personas que se necesitan contratar para seguir generando y para seguir creciendo en el mundo de la nube. Más de 42 mil millones de dólares en el incremento del PBI de Argentina va a traer esto a 2038. Entonces, el impacto es económico, el impacto es cultural, el impacto social, y todos nosotros somos parte de eso. Ya sea un gobierno, ya sea el mundo de las empresas, ya sea el mundo de la academia, los estudiantes, todos somos parte de eso. ¿Pero a qué se debe este cambio? Todos estamos viendo y decimos, ¿por qué va a pasar todo esto? Este cambio se debe a las macro tendencias que están sucediendo en el mundo y todos ustedes coincidirán conmigo, ¿no? Nuevas tecnologías. Todos nosotros estamos todos los días expuestos a nuevas tecnologías, no importa en qué área nos desarrollemos, no importa si somos médicos, si somos veterinarios, si somos transportistas, si trabajamos en el Estado, todos somos, si somos consumidores, todos consumimos tecnología todos los días. Yo que
Me encanta cocinar con mi Thermomix. Ahora me enteré que está en la nube de AWS, así que me gusta más todavía. Pero nuevas tecnologías todos los días estamos utilizando. Mayor acceso digital. Hoy ya en casi cualquier lado podemos pagar con nuestras billeteras electrónicas, ¿no? Yo ya salgo de casa sin billetera. Mi marido todavía no lo puede creer, me dice, pero ¿a dónde vas? Y yo voy con el teléfono y la llave del auto y me voy de compras y ya. Y voy, y eso no sucede solo en un shopping o en un mall o en un negocio. Le pago también así al señor que me trae el agua, le pago así al jardinero, le pago, digo, las personas que prestan servicios empiezan a digitalizarse también porque existe este acceso. Y también nuevas regulaciones. Todo esto trae nuevas preocupaciones, nuevas regulaciones, nuevas leyes, nuevos estándares y nuevas cosas en las que hay que trabajar. Por eso es importante estar preparados. Y ahí es, no solo nosotros, es bueno, ¿cómo la opero? ¿Cómo genero? ¿Cómo la uso? ¿Y cómo garantizo que la propiedad intelectual se cumpla? ¿Cómo garantizo que la privacidad de las personas esté también cuidada? Digo, todo esto tiene que ver con cómo quizás el mundo de los que trabajan en todo esto tienen que prepararse también para estas nuevas tecnologías. Fíjense cómo todo está atravesado en definitiva. Y la tecnología que está liderando hoy, que todos vemos, y que probablemente, esto es la tendencia que se ve de 2023 a 2027, pero seguramente el año que viene quizás va a haber alguna ventanita nueva porque esto sigue creciendo muy rápidamente. No, pero nosotros vemos esto, nuevas plataformas digitales y nuevas aplicaciones, esto para que empiecen a pensar cuando salgan de acá y cuando entren a empezar a hacer sus cursos, bueno, ¿en qué voy a pensar? ¿Cómo voy a armar mi recorrido? ¿Qué es lo que sigue? Pero nuevas plataformas es parte de lo que sigue. Nuevas maneras de entrenar a la gente y las fuerzas de trabajo. Antes nos movíamos todos para un lado, nos movíamos todos para el otro. Nosotros mismos teníamos nuestras reuniones de ventas anuales y movíamos 20.000 personas a Las Vegas 4 días a entrenarse. Hoy eso sucede online y la experiencia es igual de buena. Bueno, nos gusta igual ir a Las Vegas y esas cosas, pero igual está bien. Todo lo que es datos y analítica, ¿no? Eso está explotando. Acá lo más importante es cómo yo o qué hago con estos datos. El otro día escuché a alguien de AWS haciendo una presentación, él decía, dicen que los datos son el nuevo petróleo. No, para mí los datos son como la leche, decía él. Y yo decía, ¿cómo sería? Y dice, María, son como la leche, es la materia prima. Si vos la batís mucho, la convertís en crema. Si le pones chocolate, la haces helado. Si la pasas mal, la haces manteca. En realidad es la nueva leche. Y la verdad que me pareció súper valioso. Y esto tiene que ver con cómo, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos datos que tenemos, que están, que estuvieron siempre? ¿Pero qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a batir más fuerte? ¿Vamos a batir menos fuerte? ¿Qué es lo que vamos a estar buscando? Y para los que lideren transformaciones en sus organizaciones, ¿cuál es la estrategia que yo tengo de datos? Que es algo que es muy importante. Hoy, cuando uno ve y escucha acerca de las empresas o los líderes que están tomando decisiones respecto a datos, todos dicen, sí, sí, inteligencia artificial generativa, estoy pensando en eso. En todas las encuestas, más del 90% de los líderes de las organizaciones están pensando en inteligencia artificial generativa. Pero solo un poquito más del 60% tienen una estrategia de datos. Lean cualquier encuesta que hay dando vueltas por ahí. Y esto es muy importante cuando yo empiezo a pensar en qué voy a hacer con los datos en mi organización. Y por último, Internet de las cosas, ¿no? Esto de estar conectado, las ciudades conectadas, qué cosas tengo conectadas y de todos los dispositivos que todos tenemos, bueno, qué datos levantan. ¿Saben qué tiene en común todo esto que está pasando hoy en el mundo y que estoy segura que todos ustedes empiezan a encontrarse en casi todos esos cuadritos en todos? La nube. Todo esto sucede en la nube. Entonces, fíjense cuán importante y cuánto espacio hay para el talento y para seguir desarrollándose en la nube. ¿En qué voy a trabajar? Y con la nube. Entonces, hoy las empresas, los países, los gobiernos, todos estamos preocupados por esto, ¿no? Por la falta de talento. IDC hizo en Latinoamérica una encuesta, entrevistó a 5.000 CEOs de compañías y todos decían, o el 65% decía que
el desafío más grande que tenían era encontrar la fuerza laboral capacitada para acompañarlos en la transformación de sus organizaciones. Y desde en este sentido también me dice, la brecha en Latinoamérica para 2026 son 2.5 millones de personas. Necesitamos todavía 2.5 millones de personas en Latinoamérica que estén preparadas para trabajar en esto. Entonces, empecemos a pensar qué espacio hay para nosotros, ¿no? Y los roles cambian. Esto está extremadamente chiquitito, pero ahí pueden ver entre 2020 y 2026, yo ya no veo ahí, pero entre 2020 y 2026 se empieza a buscar gente, y los roles que más van creciendo son los de infraestructura en la nube, los de administración, seguridad, arquitectura, arquitectar en la nube, que tiene que ver con cuán eficiente sea tu gestión arriba de la nube. Entonces, estos son roles que quizás hace 5 años un arquitecto, uno se imagina a alguien que está diseñando casas, no alguien que está arquitectando en la nube. Bueno, estos empiezan a ser roles relevantes. Y por todo esto, nosotros decidimos crear este programa en Argentina que se llama AWS Entrena Argentina. Tenemos un objetivo en 5 años, o a 2025 en realidad, había empezado en 2020, pero a 2025 de entrenar a 100.000 personas nuevas en Argentina en la nube. AWS tiene un programa a nivel mundial que lanzó en 2020 para entrenar a 29 millones de personas en el mundo gratuitamente con habilidades para gestionar y para seguir transformando y liderando transformación en la nube. Ya llevamos 21 millones en el mundo, 2.1 en Latinoamérica y 50.000 personas en Argentina. Entonces, todo esto, la verdad que es parte de lo mismo, pero es la primera vez que lanzamos un programa masivo, ¿no? Un programa de decir, bueno, vamos a entrenar 100.000 al fin del 2025 y vamos a hacerlo con los gobiernos. Entonces, ahí es donde trabajamos con cada uno de los gobiernos. Hoy esto se está lanzando en Córdoba, elegimos a Córdoba y en Tierra del Fuego en simultáneo. Hay 6 provincias en total que lo están lanzando, les voy a contar un poquito más, pero estas 6 provincias que son Córdoba, Salta, Tierra del Fuego, Corrientes, Mendoza y Jujuy son las primeras que se están sumando para estos 100.000 personas, y en la medida que se sigan sumando a esta iniciativa vamos a seguir aumentando el número. Pero básicamente este es un programa gratuito, online, asincrónico. Ustedes lo van a hacer en sus propios tiempos, en el momento que quieran, y van a elegir sus propios recorridos, pero está enfocado a estudiantes, a empresas, a emprendedores, y cuando ingresen ahí van a poder ver que cada uno tiene como su recorrido, ¿no? Hay diferentes recomendaciones. Cuando para alguien que está buscando su primer trabajo, quizás hay herramientas que tienen que ver con cómo armo mi currículum, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno va a tener un recorrido diferente. Todo tiene que ver con transformación digital y con innovación, por supuesto, y con darles habilidades y empezar a despertarles la curiosidad. Con casos de éxito, para que ustedes puedan sentirse identificados o puedan encontrar casos que les resuenen y que les sirvan para la solución que están pensando. Con inteligencia artificial generativa, por supuesto, ahí también. Aquí están las 6 plazas que les contaba. Pero bueno, hoy estamos acá justamente por esto, porque esto es algo más de este recorrido. Con Córdoba ya hemos iniciado hace algunos años, hemos lanzado formador de formadores, Digitec, hemos lanzado varios programas tendientes a esto y que tienen que ver con generación de talento, pero hoy es la primera vez que nos pusimos este objetivo más masivo. Al final, no se preocupen por el link, porque al final hay un QR que lo van a poder escanear y los va a llevar directo, pero este es el link, que es argentina.talento-cloud.com, y ahí van a poder navegar. Cuando entren, inclusive van a encontrar un tutorial de cómo se navega, así que no os desesperéis. Es fácil, es súper intuitivo, es súper amigable y lo van a poder ver muy fácilmente. Y lo van a encontrar sí como en 3 grandes pilares, si quieren. Más foco en estudiantes, más foco en empresas, más foco en emprendedores. Y una vez al mes
Ustedes van a poder ver ahí que se arman como sesiones, nosotros lo llamamos office hours, que son como espacios abiertos donde ustedes pueden entrar a hacer preguntas, a sacarse dudas, donde hay arquitectos de nuestro lado, especialistas de nuestro lado, respondiendo a sus dudas o ayudándolos en ese recorrido que están haciendo. Tienen acceso, por supuesto, a las plataformas, a las empresas y demás. Nosotros tenemos un programa en paralelo que se llama Restart también, que ese programa está enfocado en generación de empleo. Entonces, de ahí viene esto. Es decir, cuando uno termina el programa de entrenamiento y hace una certificación, se linkea con empresas que están haciendo búsquedas laborales. Entonces, nuestro mayor objetivo es generar talento, prepararlo, pero ojalá ayudarlo a insertarse también, o a reinsertarse, o a hacer este upskilling, como le llaman, ¿no? Y encontrar un nuevo, desarrollar nuevas habilidades. Así que esto es AWS Entrena Argentina. Este es el QR, llegó, lo ven desde ahí. AWS Entrena Argentina. Ojalá despierte curiosidad. Creo que hoy, de verdad, la tecnología, y hace tiempo, la tecnología ya está disponible. El límite es infinito, pero el límite en esta sala somos nosotros mismos. Es cuánta curiosidad, cuántas ganas tenemos de entrenarnos, cuántas ganas de capacitarnos, cuánto queremos ver un poco más allá. Hoy la inteligencia artificial generativa es la vedette, es el tema del que todos estamos hablando. Piérdanle el miedo. En AWS tenemos muchas herramientas para ayudarlos en eso, y van a poder ver que no es algo privativo de las grandes empresas o de las grandes organizaciones. Es algo que está disponible, que si sos un desarrollador puedes utilizar las herramientas de AWS para desarrollar, si sos un gobierno puedes utilizar las herramientas de AWS o de los desarrolladores sobre AWS para generar mejores servicios para tus ciudadanos. Entonces, esto está disponible. Es hermoso lanzarlo hoy en Córdoba. Ojalá los entusiasme tanto como a nosotros. Y bueno, los esperamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Hemos presentado oficialmente AWS Entrena Argentina. Les recordamos que para descubrir cómo la nube puedes llevar tus habilidades al siguiente nivel, argentina.talento-elmediocloud.com. Muchas gracias, que tengan un hermoso día.